soy Sandro y estoy aquí en el Oceanographic de Valencia, trabajando con la fundación. Y esta fundación tiene como misión aprender y entender cómo funciona el océano y sus extraordinarios seres que viven en él. Estudiamos diferentes especies, las conocemos mucho más de cerca y comprendemos mejor cuáles son sus problemas. Gracias a este trabajo de investigación, ayudamos a proteger la naturaleza porque buscamos solución para poder cuidarla y conservarla. Los delfines son mamíferos como el ser humano. Necesitan respirar aire como nosotros, pero viven en el medio marino y su mundo se encuentra y se desarrolla debajo del agua. Como todos los mamíferos marinos, deben buscar su alimento mientras bucean y son capaces de aguantar la respiración durante largos viajes. Sin embargo, encontrar alimento cada vez es más difícil porque su mundo está cambiando. La intensa actividad del ser humano sobre el océano provoca un gran impacto. La acumulación de basura, la elevada intensidad de pesca o el cambio climático son los motivos principales por los que muchas especies están en peligro. Estudiando más de cerca los delfines que hoy vemos en el Oceanographic, tenemos la gran oportunidad de aprender y entender cómo pueden afectar estos cambios a los delfines del océano. What we're doing is called lung function testing. It's similar to what they do in human hospitals when you're trying to determine if a human has lung disease, for example, pneumonia or asthma. So what we do is in the hospital for humans, you put something in their mouth and the doctor asks you to take a deep breath and then exhale all you can. In this case, we place something on top of the blowhole and then we ask the animal to breathe normally. We can work with animals on their voluntary participation. They basically decide if they want to participate or not participate. And we do this with the use and with the help of trainers. Utilizamos un equipo especialmente diseñado para estos delfines y lo que hacemos los entrenadores es desensibilizar a los animales para poder hacer esas tomas de muestra lo más positivo posible. Para eso es muy importante la relación que tenemos con ellos día a día y es imprescindible la confianza, el amor y el respeto por estos animales. Muy, muy importante porque de esta manera podemos tomar esas muestras que necesitamos para poder ayudar a los animales que se encuentran en el medio natural. These animals are absolutely amazing. They have certain things internally that are different from other mammals. To be able to help these animals and understand their threats, we need to understand how they function and how they are in their environment. These studies are really important to understand how these animals will respond to climate change. For example, with increasing temperatures, the water temperatures at the surface will increase, and if these animals are feeding on species of fish that are temperature sensitive, the fish will be at deeper depths. So these animals need to dive to deeper depths to capture their fish. This work is a collaboration with trainers and veterinarians. We can use these techniques to help identify or diagnose animals with pulmonary disease. If you have a mass stranding, for example, we can then determine which animals on the beach are healthy and which ones are potentially sick. The information we obtain here is extremely valuable. With this information, we can help animals in the wild. Los proyectos de investigación y de conservación de la Fundación Oceanographic son posibles gracias a la participación de los investigadores, los cuidadores, los veterinarios y, por supuesto, los animales. Ellos son los verdaderos protagonistas porque actúan como embajadores de aquellos animales que se encuentran en peligro, ayudándonos así a entender sus problemas. Y se encuentran en peligro porque somos nosotros los que provocamos cambios en su hogar. Por eso, nuestra parte importante también eres tú, porque colaborando con pequeñas acciones y siendo respetuosos con la naturaleza, estaremos cuidando de nuestro mayor tesoro, nuestro planeta. So with your help and your questions and your support, help us save the environment.